Hola queridos hermanos, quería presentarles al padre Lukasz Modlitba, sacerdote polaco estigmatizado. En Polonia lo consideran a él ya un santo. Dice que es el nuevo padre Pío de estos tiempos. El padre Lukasz es un regalo para Polonia y para toda la iglesia. El camino de la cruz, tantas veces vivido por los santos que nos precedieron en el camino al cielo, es un signo del camino que conduce a Jesús, un camino siempre difícil, estrecho, lleno de espinas y falsos juicios. Tanta gente viene del extranjero, de lugares lejanos, para poder participar de la Sagrada Eucaristía que hace el Padre Lukasz. Celebrada con paz, con gran delicadeza y respeto por el cuerpo vivo de Jesucristo. ¿Y por qué viene de tan lejos? Justamente por el amor del padre Lukasz por Jesús Eucaristía. En sus homilías, con el poder de Jesús, él transforma muchos corazones fríos y endurecidos, aplasta corazones de piedra y da corazones llenos de bondad. Hay testimonios vivos de conversión. Esto lo pueden experimentar las personas que han conocido a este sacerdote al menos una vez. Hay miles de testimonios de personas que han ido a su misa y han tocado su túnica que representa a Cristo y han experimentado sanación, liberación. Inclusive hay algunos que llevan la fotografía de sus familiares enfermos y también son sanados.
Las experiencias místicas de su Santa Misa ayuda a los fieles a mantener la mirada en su Maestro Jesucristo, con quien se unirá en un momento durante la Santa Comunión. Hay un fenómeno por ir a Polonia para ver las Santas Misas del Padre Lucas. Pues para vivir la Santa Misa que él celebra, que hoy en este mundo se ha perdido, con amor para Jesús, vivir el tiempo de la Santa Liturgia, sin prisas y en unión con Jesús, acompañarlo en sus momentos más duros. Vienen por Jesús, cuya presencia ven en el ministerio del Padre Lucas, el camino del Calvario junto con su mejor amigo que es Jesús. Muchos han visto que durante la celebración de la Santa Misa, el Padre está ausente en la tierra, porque su corazón y su alma siguen el camino de la cruz. Sus momentos de adoración al Santísimo son muy hermosos. También practica las postraciones al momento de la adoración. Dentro de las manifestaciones del cielo ha presentado milagros eucarísticos en plena Santa Misa. El pan se convierte en carne viva. También en plena consagración un rayo de luz cae sobre el cáliz. Y también ha sido fotografiado al momento de que él ora en el altar, tener la presencia de la Virgen María. Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Ahora vamos a pasar una de sus últimas apariciones que él compartió para todos nosotros, donde se le ve con los estigmas y llevando a Jesús Eucaristía. Les aconsejo que se pongan en momento de oración porque es muy hermoso. Oh,
Oremos, queridos hermanos, por este santo sacerdote, para que Dios lo cuide y lo proteja siempre.